Yo no creo que nos haya faltado nada en ese mundial, nada. Pero la diferencia sustancial para mí es que octavos de final jugamos 30 minutos más, semifinal jugamos 30 minutos más. Un día después, con lluvia, y fuimos a penales, con todos los El nervios que estrés. eso, con todos los nervios y el estrés que produce. Y nuestro rival jugó 40, 30 minutos, y un día antes. Y ningún día, ninguno de las otras series jugó alargue. En un mundial donde está todo comprimido, hace la diferencia a la larga. Hace la diferencia. Y bueno, para mí no se falló en nada y lamentablemente no se dio. En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día. La educación como prioridad, con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La desazón de estar ahí, de haber estado tan cerca, jugando el mejor partido, creo que jugó Argentina ese mundial, en la final justamente, y no poder ganar. Pasa que con el tiempo después se nos juntan las otras finales y es todo, son 3 años de un conjunto de cosas, un conjunto de sentimientos que, de por qué, por qué. ¿Por qué no una que, por qué no pegó en el palo y entró? ¿Por qué no fue medio centímetro más acá? ¿Por qué? ¿Por qué no se dio? Claro, ¿por qué? Pero nada, yo con el tiempo lo valorás. Con el tiempo yo creo que es algo muy valorable lo que hizo ese equipo, ese grupo, durante 3 años seguidos de estar en los primeros planos. Me genera deseo de que este año las cosas salgan bien. Yo por lo general no, yo soy una persona que trato de decirle buenas cosas siempre a los que siento que son mis amigos. Y ahí adentro tengo un montón de gente amiga, aparte de los chicos que juegan, y quiero que les vaya bien, quiero que disfruten, quiero que puedan lograr algo que, aparte por mi hijo, por mi hija, por nosotros. Argentina es un país que viene hace 7 años, por lo menos, sufriendo mucho y como somos un deporte, somos un país pasional que vive por este deporte, que las cosas salgan bien en un mundial cambia el humor de la gente, hasta cuando no tiene ni para comer a veces. Si cada 4 años la selección puede brindarle algo lindo a una población que la rema, ojalá. La merece Leo, la merece Ángel, la merece Otamendi, la merece Marito el Utilero, la merece Daddy, la merece Beto Pernas, que está en, la merecen todos ahí adentro. La merece Scaloni porque la merece, porque ha conformado un grupo y un equipo contra todos sus detractores y ese mito de la experiencia. O sea, la merecen todos. Y ellos también han intentado, Samuel, Ayala, Aymar. Entonces, claro que la merecen. El primero que te introduce en un lugar así, bueno, me puso de titular también, me convocó al Mundial. No, no, yo con Diego voy a ser un agradecido siempre, porque más allá de que yo venía andando bien y que quizás me lo merecía, hay un montón de casos que hay un montón de jugadores que se lo merecen y justo en ese momento el técnico, ni por nada en especial, sino que no lo vio o que no lo pensó para ese rol y no te citan. Y Diego lo hizo, entonces yo soy con ese tema soy un agradecido siempre. De los mundiales me llevo, obviamente, la sensación de estar ahí representando, siendo uno de los 23 jugadores que está representando tu país, es una sensación única, única. Y después del aprendizaje de lo, no es que lo que se necesita, sino que lo que requiere una planificación para un mundial, estar sobre todos los detalles, en cada viaje, en cada descanso, todo planificado bien al detalle, porque es tan corto y está todo tan rápido que la primera que te desvías te puede jugar en contra. Entonces, eso es un aprendizaje para el día de mañana y después las sensaciones y la emoción de haber participado. Ese club de amigos que le decían, que porque la pelota no entró terminó siendo nocivo, como la pelota entró en la Copa América es el porqué de nos va bien, porque son amigos nos va bien, y antes era porque son amigos nos va mal. Entonces es importante hacer o generar lo que generó Scaloni, porque es parecido a lo que hizo Alejandro, citar una base de 26, 28 jugadores, 30, que se conozcan, porque después podés citar uno más, uno menos, a la larga son todos buenos, por algo están en la selección. Son todos buenos y todos lo merecen, todos merecen estar ahí. Entonces, es más importante que tengan un conocimiento entre ellos, que puedan dialogar y que puedan estar bien y contentos juntos y que disfruten, como lo hacen hoy, a tener grandísimas estrellas
y que sea un mes para conocerse. Ya cuando llegás al Mundial necesitas estar amalgamado y tener un grupo sano y tener como lo que tiene hoy Argentina, algo lindo y que disfruten el estar juntos. No, yo pasé por al lado. Hasta cuando salimos a la cancha, que nosotros íbamos para el lado del banco, me acuerdo de la sacó Puyol. Claro. La sacó Puyol, no, la mirás de lejos, lamentablemente. Pero bueno, Gabigol tocó la copa cuando salió de la cancha y ganaron la final de la Libertadores. Hay que pedirle a Argentina. Creo que Leo está desde hace 16 años en el tope del mundo siempre, pero hay que pedirle a Argentina. No hay que cargarle una mochila a Leo de que solamente vamos a ganar porque Leo va a poder. No, necesitamos acompañarlo, necesitamos que Argentina sea un equipo como lo viene haciendo hasta ahora, ni más ni menos. Hace poquito hablamos, por la serie que salió. Muy lindo. ¿Linda? Muy lindo, sí, la verdad que Emocionante. ¿Y él estaba Fideo te hace... Te hace llorar. Fideo te hace llorar. Pero está bien, por eso te digo, se lo merecía. Es un jugador... Esos que ahora lo alaban, yo he escuchado decir cada barbaridad, pero bueno, son las reglas del juego y ellos son... fenómenos hasta para eso, para haber puesto una piedra arriba de todas esas críticas, arriba de todos esos daños que hicieron y seguir adelante y poder seguir insistiendo, queriendo y estando en la selección.